Hablamos con el señor Ernesto Reina Jiménez, que nos va a hablar de estas oficinas que se abren hoy en San Pedro Alcántara, Sanita, y que van a dar un gran servicio. Mejor que me lo cuente como director y podemos saber que tenemos aquí un punto ya de referencia, Sanita, ¿no? Enhorabuena. Exacto, muchas gracias. Bueno, pues daros las gracias a toda San Pedro porque ha sido un acogimiento espectacular. Ya es la cuarta oficina que abro como empresario, soy agente exclusivo de Sanitas. Y San Pedro pues ha sido para mí siempre una plaza estratégica y emprendemos con una ilusión de dar servicio pues a toda San Pedro y todo alrededor. Sobre todo pues eso, pues en los momentos más difíciles cuando hay problemas de salud, pues estar cerca de las personas, atender, escuchar mucho y estar muy cerca de ellos para poder dar el mejor servicio posible, porque al final yo creo que la salud, lo más importante es también eso, pues estar cerca, escuchar y aquí esta oficina va a estar abierta todo el año para eso, con vocación de servir y de atender a todos los clientes de Sanita que quieran gestionar cualquier tipo de autorización o cualquier gestión. Así que muy, muy contento, la verdad. La verdad es que Sanita ya es un referente, ¿no? En el mundo ya, ¿no? Sanita, atendéis mucho extranjero, a muchísimas personas, no sé si sabemos cifras, pero son muchos, ¿no? Son millones de clientes y Sanita pertenece al grupo Bupa, que está a nivel mundial, en 190 países en el mundo. Y bueno, yo desde mis cuatro oficinas, Lucena, Málaga, Jaén y San Pedro, pues al final pues también tenemos ya un volumen de compañeros que estamos muy implicados, sobre todo eso, en estar cerquita, en escuchar, hay que escuchar mucho. Pues muchas gracias y enhorabuena una vez más. Así que está muy bien, porque estamos muy céntricos y está aquí cerquita de todo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hablamos con el teniente alcalde de San Pedro Alcántara, don Javier García. Así nos damos cita en estas nuevas oficinas de Sanita, que no había ninguna. ¿Qué tal? Bueno, la verdad, buenas tardes. Estamos precisamente sin alguna de estas oficinas Sanita, en víspera de la Virgen del Pilar. Nos adelantamos a felicitar a todas las pilares, a las pilaricas, y decir que estamos de enhorabuena porque, en definitiva, es la primera, podemos decir, empresa sanitaria, de seguro sanitario, que abre una oficina en San Pedro Alcántara, aunque sabemos que hay correduría de seguro y demás que llevan distintos seguros médicos. En este caso, una empresa tan potente en el sector sanitario como Sanita es muy importante, además en el centro de la ciudad, en el centro de San Pedro Alcántara, con el pasaje Robledano, y la verdad muy satisfechos porque eso en definitiva va a ir en beneficio de todos los vecinos de San Pedro Alcántara y va a ir en beneficio de su salud y de mejorar la calidad de vida, porque hay muchas personas que tienen el seguro médico privado de Sanita. Y bueno, y esto, como he hablado yo con el director de la oficina, va a hacer que después otras compañías aseguradoras van a abrir oficinas también en San Pedro, porque hay que recordar que San Pedro, con más de 45.000 habitantes, pues realmente requiere dar respuesta a estos servicios médicos que son tan demandados hoy en día, porque sabemos que la sanidad pública, como consecuencia de la pandemia, pues estamos hablando de lista de espera, retrasos, y muchas personas pues al final acuden a estos seguros médicos privados que le dan respuesta para consultas, para operaciones y para cualquier tipo de analítica y pruebas, ¿no? Entonces yo creo que es un salto cualitativo en San Pedro Alcántara el contar con estos servicios médicos. Fijaros que está al lado de la Clínica del Río, estamos viendo también otras compañías que están alrededor, y yo estoy muy contento porque toda esta iniciativa empresarial y sobre todo una iniciativa que tiene que ver con el mundo sanitario, en definitiva, como decíamos anteriormente, va en beneficio de los vecinos de San Pedro Alcántara. Y por tanto, desearles lo mejor, aunque está claro que desearle suerte a una empresa tan potente como Sanita, pues realmente es una obviedad. Sanita va muy bien, yo creo que es una empresa puntera, y en este caso pues va a contar lógicamente con la colaboración del Ayuntamiento de Marbella y en concreto de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro. Bienvenidos doctores y todo a la inauguración. Claro, doctores, todo, es decir, el sector empresarial, doctores, el ámbito político, comerciantes, vecinos, porque claro, en definitiva, hay que recordar que Sanitas tiene un cuadro médico y que en ese cuadro médico habrá muchos doctores, y esos doctores, pues lógicamente muchos pasan consulta o son de San Pedro Alcántara, y por tanto, por eso te decía que es un paso adelante en la mejora de los servicios sanitarios, el paso más grande
que se ha dado, hay que recordar, fue la apertura del Centro de Salud de San Pedro Alcántara, que el siguiente paso que está previsto por parte de la Junta de Andalucía es precisamente sacar adelante el proyecto de la remodelación de la urgencia para convertirla en el servicio de urgencia, podemos decir, más importante de toda la localidad y de la provincia de Málaga. Y en este caso, pues el complemento también de la sanidad privada. Yo creo que en los tiempos que corren y después de haber visto las consecuencias que hemos padecido con la pandemia, la gente, las personas, los vecinos, le dan mucha importancia a la sanidad, sea pública o privada, y por tanto nuestro apoyo, y sobre todo nos congratulamos que realmente apuesten por San Pedro de Alcántara. Y ahora, como decíamos, pues lógicamente detrás van a venir otras compañías aseguradoras sanitarias, porque San Pedro sigue creciendo y va a seguir, es decir, lo vamos a ver, tenemos recinto ferial, es decir, equipamiento, la zona sur se va a empezar a desarrollar, y yo creo que es muy importante. Esos son pasos adelante en el San Pedro del siglo XXI... Muchas gracias. Gracias a vosotros.